piernas con la presencia de los señores de la mesa de Chocaya, la familia Sánchez, la familia Tequile, la familia Girón, la familia Lindores. Ellos pues mismo están pasando con el sagrado pabellón nacional. En ese sentido, en estos momentos, pues vamos a dar inicio con la ceremonia que en realidad vamos a iniciar con el izamiento de la bandera, para la cual estarán a cargo. Le cedemos la palabra. Igual de este pueblo de Chocaya, estamos reunidos en este patio de honor para rendir homenaje a nuestro pabellón, a nuestro bicolor nacional, que nos se dedica a todos los peruanos. También, señor director, hay que enseñar académicamente a nuestros niños. Por eso, este símbolo ha brillado 1000 combates y aquí está presente. Lo más importante, lo más grandioso. Vas a decir, ¿por qué estamos acá? Porque este motivo nos da Sánchez, ese alcalde de Huancajar. Aquellos hombres que lucharon, los taquiles, los hermanos taquiles, los augies, los hombres que estaban acá. Hoy estamos presentes para pisar nuestro pabellón, que va a flamear este patio de honor. Acá mi amigo Fausto nos escucha con todo. Aquí estamos. Por eso he venido para entregar, para que flamea al señor director. También a la vez, gente municipal, actualmente 200 páginas, para que ahí pueda instalar las nuevas posiciones, correcto, señora alcalde. También cada vez tenemos el diploma. No, el diploma de así. Era para la construcción de la carretera que no se entregó aquella vez, pero bueno, que quede en la agencia como recuerdo. Ya. Eso va a quedar, señora gente, en su despacho, para que los señores puedan venir. Agradezco profundamente esta unidad monolítica de los pueblos, este pueblo unido. Por eso hemos llevado adelante nuestra carretera. Ahora dice que está lleno de espinas, lleno de piedra. Un abuso que hace el alcalde de Choco. Pero eso no va a quedar así. Vamos a denunciar ante la Corte Suprema de Lima. ¿Qué creerán ellos acá? Hay hombres que pueden hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué gracia tiene? Hemos hecho con mis sacrificios y no hay. ¿Qué es eso? Aquí está siendo agente el señor Luis. Quisiera que se acerque. Quisiera que eso lo de menos. Señor agente, señor, no, un momento, ya estoy. El año 2026, voy a lanzar mi candidatura a la alcaldía de Huancajar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para invencer a este pueblo, para ensanchar esa carretera, para hacer ese cementerio, actualizar. Que nuestros hombres, nuestros próceres estén en otros lugares. Aquí debe estar reposando. No en Genaro Sánchez, en Felipe Taquil. Acá debe estar reposando, no allá. Eso va a ser mi meta. Pero vuelvo a hacer mi candidatura. Va a ser obra, si vuelvo a decir. Como un solo hombre. Muchas gracias. Bueno, Taquil, a ver la orquesta. Thank you.
Orquesta Super Nueva Generación del Perú, hoy con la auténtica de Chocaya, Maricielo Arbizú Lázaro, haciendo bailar. Y ahorita se ponen a cantar también los que están bailando. ¡Adelante! ¿A quién le importa mi vida? Hola.